Volvemos de la pausa, aquí estamos, claro, se lo prometimos. Y este nuevo bloque lo abrimos hablando de verano y diversión. Nos vamos hasta Bellavista, precisamente al Polideportivo de Bellavista, porque allí los chicos tienen la posibilidad de disfrutar de la colonia de verano, totalmente gratuita. Charlamos con Ruth y Pablo, ellos son coordinadores y nos dicen lo siguiente, mire. Bien, Ruth, ¿dónde nos encontramos? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos encontramos en el Polideportivo Bellavista, en la colonia municipal. Un lugar hermosísimo y ahora rodeado de chicos que se están divirtiendo muchísimo. Sí, la verdad que nos acompaña bastante el clima. Los chicos vienen, la disfrutan. Tenemos la pile, está el predio, mucho pasto, mucho verde, árboles y bueno, el verano así, la verdad que es un placer. Bueno, vienen chicos de distintos barrios y de distintas edades, ¿verdad? Sí, tenemos un cupo de chicos desde los 4 años hasta los 12 y de diferentes zonas de Bellavista. Tenemos gente de Barrufaldi, de Farías, de Bellavista Centro, de Puerta 4. Tenemos bastante personas de todo, digamos, de la gran parte de San Miguel. Qué lindo eso. Permiso, hablar con Pablo, ¿eh? Bueno, Pablo, evidentemente aquí disfrutando, vos también, porque ves a los chicos que se divierten y uno también se divierte, ¿no? Sí, la verdad es como siempre hace varios años que ya venimos trabajando con Ruth acá en la colonia del Poli. Tenemos un plantel amplio de 29 profesores que están trabajando con los chicos, hacemos actividades lúdicas, predeportivas, deportivas. Los chicos vienen, disfrutan del verano, también con la compañía de los profes. Y también lo que se notó es la falta y la necesidad que tenían de hacer actividades al aire libre después de todo el aislamiento que tuvimos durante un año y medio. ¿Esto es gratis para los chicos? Para los chicos es gratis, ¿sí? Siempre a partir de los 4 años hasta los 12 años pueden venir a la colonia del Poli de Bellavista Municipal, que estamos compartiendo hace ya programa de 14 años. ¿Y de colonias? Debe ser como el año 12, 13, más o menos, 2009, allá por... Los primeros ya habrán crecido, ya deben ser Sí, señores, ¿no? los primeros por ahí te cruzan y te dicen, el profe, nene de 16, 17, vos eras mi profe de la colonia, pero bueno, la verdad que es un placer que pasen esas cosas porque la verdad que es súper necesario desde allá de ese tiempo y como dijo Pablo hoy, más que nada, después de todos estos 2 años que tuvimos con el tema sanitario y COVID, se nota muchísimo la falta que le hacía a los chicos, esto de socializar, de poder estar con otros, de pasar el tiempo. Bien, por último y cortito, ¿hasta cuándo van a estar? Hasta el viernes 28 de enero, así que los esperamos a todos acá en el Poli. Quien todavía no haya venido a anotarse, puede venir. Muchísimas gracias por recibirnos, chicos, ¿eh? No, gracias a ustedes, Gracias a que tengan buenas ustedes, ¿eh? tardes. Muchas Nos gracias. vemos.